Hola chamileros, hoy en este pequeño vídeo os cuento cómo incrustar un vídeo de Vimeo o YouTube en vuestro curso de Chamilo. Es muy sencillo, lo único que hay que hacer es acceder al curso, a vuestro curso en Chamilo, e ir a la sección de documentos. Una vez allí vamos a crear un nuevo documento con el icono de crear nuevo documento y le pondremos un título, por ejemplo, prueba vídeo. Aquí en la zona del editor tenemos tres iconos. Los que vamos a utilizar para este caso son este último que pone YouTube, que es el que nos permite incrustar vídeo directamente de YouTube de una manera muy sencilla. Simplemente clicamos en él y aquí yo he seleccionado un vídeo de YouTube que ya tenemos de Chamilo. Podemos copiar la URL y directamente la pegamos. Con el resto de opciones podemos dejar marcado si queremos que se comience a reproducir de manera automática, si queremos que empiece a mostrarse a partir de un minuto concreto, etcétera, o si queremos cambiar sus proporciones. Yo lo voy a dejar tal cual como viene y sin que ponga nada de una vez se termine. Le damos a crear el documento y con esto ya tenemos nuestro vídeo incrustado. Lo vamos a previsualizar aquí, ¿vale? Prueba vídeo. Y como veis, pues se reproduce con normalidad, como si estuviéramos viéndolo en YouTube. Esto es un HTML normal, con lo cual podríamos continuar escribiendo por aquí, agregando pues texto de la teoría de nuestro curso o cualquier otro material que vayamos a utilizar con los alumnos. La segunda vía que tenemos, aparte de este vídeo de YouTube, es que el vídeo esté, por ejemplo, en Vimeo. En este caso, borramos aquí. Bueno, yo lo borro porque, claro, estoy haciéndolo sobre el mismo, vosotros no tendríais que borrar nada, ¿vale? Ya simplemente crearíais un nuevo documento. En este caso, yo he escogido este vídeo de Vimeo y el código es un poquito diferente. Lo único que hay que hacer es ir aquí a este icono de compartir, se nos abre esta ventana de diálogo y aquí, en este apartadito que pone insertar, copiamos este código. ¿Vale? También muy sencillito. Entonces, nos vamos aquí y aquí sí que lo que tenemos que hacer es, en lugar de pulsar en el icono de vídeo, porque no nos va a funcionar, con el caso de Vimeo, clicamos en fuente HTML y con mucho cuidadito de hacerlo entre los dos bodies, ¿vale? Lo voy a separar bien para que lo veáis, o sea, entre el body que abre y el body que cierra, aquí es donde pegamos nuestro código. Si le volvemos a dar al editor HTML, ya vemos que nuestro vídeo ya está incrustado, al igual que pasaba antes. Le damos a guardar y con esto, de manera muy sencillita, ya vamos a tener de nuevo nuestro vídeo aquí cargado. ¿Vale? Prueba vídeo, pero en este caso con el vídeo de Vimeo. Aquí lo tenemos igual, se reproduce exactamente igual. Bueno, espero que os resulte de utilidad y que con esto encontréis mucho más fácil incorporar recursos audiovisuales a vuestros cursos en Chamilo. Un saludo.